Pues vamos a darle en este momento la palabra al contador José Luis Santiago Cuetos para que nos comente un poquito de su experiencia y nos dirija pues un mensaje. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por venir. Es importante vincular los eventos culturales con los eventos económicos, porque yo soy empresario de aquí de la calle de las Novias. Hay mucha gente que no conoce este espacio, entonces nos hemos abocado a dar a conocer los pequeños espacios que hay en el Centro Histórico para que la gente tenga una experiencia espectacular cada vez que venga. Nos da gusto que la calle de República de Chile va a ser rehabilitada, va a tener banquetas amplias, va a tener arbolado. Esto nos da seguridad y nos va a traer visitantes y se cumple la promesa de la jefa de gobierno que ya no va a haber perímetro A ni perímetro B. Así que hoy vamos a hacer todos el centro histórico y que ya no se abandone la parte norte del centro histórico. Eso nos da gusto y también nos da gusto que hoy, por ejemplo, llegamos sin ningún problema, que haya movilidad, que la gente pueda pasar en las calles, que no haya cierre de calles para que la gente disfrute del centro histórico y disfrute de estos grandes espacios que tenemos. Gracias. Muchas gracias al licenciado, al contador, perdón, José Luis Santiago Cuetos. La verdad es que es un gran honor que estén con nosotros ambos y ustedes también, porque en efecto nosotros pensamos que la cultura tiene un poder muy importante y es que puede atraer a gente de diferentes orígenes, de diferentes modos de pensar, de diferentes intereses y reunirlos. Y aquí ya reunidos, y además en este espacio tan icónico como es el Centro Histórico de la ciudad, pues darle nuevamente la vida que pueda repercutir en el resto de la ciudad. El Centro Histórico es desde hace 7 siglos, más de 7 siglos, un punto neurálgico en la cuenca de México. Llevamos más de 7 siglos siendo un centro del universo. Y por eso es tan importante también contar hoy con la presencia de nuestro gran amigo Alejandro Gasal, que es el presidente de Procéntrico AC. Le vamos a pedir que tome la palabra y se dirija hacia nosotros, por favor. Muchas gracias, antes que nada, muy buenas noches. Y bueno, lo que comentaba el contador José Luis Santiago es muy cierto, el hecho de que nos podamos vincular por medio de intereses afines, como es la cultura, es muy importante. Algo que es de llamar la atención en este espacio en particular es que existe una placa que tiene un texto que creo que es para meditarlo y reflexionarlo. La madurez de un pueblo depende del conocimiento de su historia. No nada más con el fin de no repetirla y no nada más con el fin de no cometer los errores del pasado, sino es una vinculación como mexicanos. Nuestra historia es de todos. Aquí no nos pertenece, independientemente de lo que decía el licenciado Juan Gerardo, aquí no nos pertenece a nadie la verdad absoluta, pero la historia sí es nuestra verdad de todos. Entonces, al final del día, el hecho de que hoy la Secretaría de Cultura esté haciendo este tipo de eventos para vincularnos como sociedad, para recordarnos que todos somos mexicanos independientemente de nuestros colores políticos o nuestras capacidades, o más bien de nuestras actividades, es muy importante. El hecho de que abran este tipo de monumentos o más bien este tipo de nichos, es muy importante para que todos participemos. De verdad, es de llamar la atención que existan este tipo de cosas y que no todos las conozcamos. Valdría mucho la pena que ustedes como sociedad pudieran ser el eco de este tipo de eventos para que no nada más esté lleno de turistas, sino nosotros como pobladores de esta ciudad tan importante tengamos oportunidad de compartir con los demás esta historia. Y muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos. Muchas gracias al licenciado
Alejandra Gatal. Yo quiero complementar y también darles la información de que aquí reside el acervo documental más grande de las ciudades de América, de toda América, porque conservamos los documentos que generó el Ayuntamiento de México, la Junta de los Españoles, a partir de 1524. El acta de cabildo más antigua de la Ciudad de México que se conserva data del 8 de marzo de 1524. Y así, consistentemente, hay documentos que nos informan de toda la historia de la ciudad hasta 1929, año en que desapareció el gobierno del Distrito Federal y surgió una institución que quizás más de alguno conoció, el Departamento del Distrito Federal. ¿Verdad? Hoy también extinto, se extinguió en 1997. Y los documentos del Departamento del Distrito Federal no están aquí. Esperamos pronto tener la fortuna de contar con ellos. Pero por lo pronto no se encuentran en este espacio. Vamos a ver un video que preparó nuestro equipo. Yo también les quiero presentar al equipo. Miren, la maestra Carla Espinosa, ella es nuestra coordinadora de investigación y difusión. Ella prepara los materiales para divulgar los tesoros que tenemos en los acervos. Y también está la maestra Belén Fernández, quien es nuestra responsable de la digitalización. Ahora mismo ustedes verán algunos documentos retratados en las imágenes del video. Y este trabajo de digitalización, que es un trabajo muy especializado, lo realiza el equipo a cargo de la maestra Belén Fernández. Hay más compañeras y compañeros, pero no nos acompañan en este momento. Y todos trabajamos al servicio de ustedes, de la ciudadanía. Vamos a dejar correr, pues, el video que preparamos para la información de la ciudadanía sobre la cabeza de la Victoria Alada, una joya en el Palacio de la Memoria de la Ciudad de México. La Columna de la Independencia es quizá el monumento histórico más representativo de la Ciudad de México. Conmemora a la gesta independentista y resguarda los restos óseos de los próceres que, entre 1810 y 1821, participaron en la lucha por una nación libre y autónoma. El monumento se construyó entre 1902 y 1910, durante el periodo porfirista, con miras a ser inaugurado durante las fiestas del centenario. El proyecto corrió a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien propuso la construcción de una columna con las representaciones de la historia y la patria, así como los símbolos de la guerra y la paz. Asimismo, el llamado ángel que se ubica en la cúspide es una representación de Niké, la diosa griega de la victoria. Sostiene en su mano derecha una corona de laurel y en la izquierda una cadena rota que simboliza la libertad de la dominación española. La Victoria Alada se esculpió en bronce y la columna es de acero cubierto de cantera de Chiluca proveniente del pueblo de Santo Tomás Tlalmanalco. En su base se ubica un mausoleo con los restos óseos de los héroes de la gesta de independencia, los cuales fueron depositados en 1925. Ahí descansan los restos de Juan Aldama, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Costilla, José Mariano Jiménez, Mariano Matamoros, Francisco Javier Mina, José María Morelos y Pavón, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Guadalupe Victoria, Pedro Moreno y Víctor Rosales. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, resguardamos algunos documentos de este gran proyecto arquitectónico. Por ejemplo, la contabilidad del proceso constructivo y también testimonios que dan cuenta de su inauguración. Entre estos,
conservamos el folleto de septiembre de 1910 titulado Inauguración del Monumento a la Independencia, que contiene un informe elaborado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el discurso inaugural del licenciado Miguel Macedo, quien era subsecretario del Estado y del Despacho de Gobernación, y un poema de autoría del entonces diputado Salvador Díaz Mirón. En su informe, el arquitecto Rivas Mercado explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le había encomendado el proyecto del monumento conmemorativo de la independencia bajo dos condiciones, que este debía ser una columna y ubicarse en el Paseo de la Reforma. De acuerdo con el informe, el hundimiento de la Ciudad de México afectó a la columna e impuso dificultades para la construcción, por lo que se requirió designar a una comisión especial de ingenieros, la cual estuvo conformada por Guillermo Beltrán y Puga, Manuel Marroquín y Gonzalo Garita. Ellos detuvieron el avance de la obra, cuyo problema estructural se hizo visible en 1906, cuando ya tenía una altura de más de 20 metros. Rivas Mercado explica que fue necesario desmantelar la construcción que se había avanzado por medio de una grúa movida con vapor para poder hacer una nueva cimentación. Según consigna el arquitecto, en unos cuantos meses lograron la hazaña de volver a armar la estructura. En el mismo folleto, que da cuenta de las vicisitudes de la obra, se reproduce el discurso del licenciado Macedo, quien en la ceremonia inaugural explicó la trascendencia de la gesta de independencia en tono de epopeya. Finalmente, el documento consigna el poema que aquella tarde recitó el diputado Salvador Díaz Mirón, el cual estaba dedicado al cura Hidalgo. La columna, popularmente conocida como El Ángel, ha sido testigo fiel de los grandes acontecimientos de la capital, entre ellos uno que fue devastador. A las 2 horas con 40 minutos del 28 de julio de 1957, la Ciudad de México experimentó un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó a 90 kilómetros al sureste de Acapulco. El fenómeno natural ocasionó afectaciones en pueblos y ciudades de aquel estado sureño, y aquí, en nuestra ciudad. Señor licenciado, ¿sintió el terremoto? Claro que lo sentí, estuvo rete fuerte. Pero sea machito, no chille. Pero ya sabemos lo que pasó. No, hombre, ¿qué pasó? Se cayó el ángel, señor licenciado, se cayó el ángel. ¿Qué? ¿Que se cayó el ángel? Sí, señor licenciado, se cayó todito. Eso no es posible. ¿De qué lado se cayó? Del lado derecho, señor licenciado, del lado derecho. ¿Del lado derecho? Virgen Santa, mis gladiolas. Cayeron entonces algunos edificios representativos de la modernidad capitalina, ocasionando 39 decesos y daños en diversas edificaciones ubicadas principalmente en la zona central, actual Alcaldía Cuauhtémoc. Que de aburridas se han de dar en el viaducto, no es justo, no es justo, soldearlos hacia lo brusco. La columna de la independencia también sufrió graves daños, especialmente por la caída de la icónica escultura de su cúspide. La Victoria Alada se desprendió, quedando destrozada. Popularmente, al sismo de julio de 1957 se le conoció como el temblor del ángel. Después del movimiento telúrico, se procedió a la restauración de la estructura, que fue reforzada con placas de acero, y su escalera de piedra fue reemplazada por una también metálica. La escultura de bronce quedó semidestruida y la cabeza no logró restaurarse. Como puedes observar, la deformación que sufrió da cuenta del fuerte impacto al caer de una altura de 45 metros. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México resguardamos el informe del equipo de trabajo que llevó a cabo la reconstrucción después del sismo, encabezados por el ingeniero civil Samuel Ruiz García, director técnico de la reparación del monumento. El ingeniero escribió que las uniones de la estatua se habían dañado por factores atmosféricos. En consecuencia, con el paso del tiempo, se debilitaron y no resistieron el sismo, provocando la caída. También realizó una detallada explicación de los cálculos en el proceso de restauración, tanto de la base como de la columna y la estatua. Sobre esta última,
El documento explica que para su refuerzo estructural, la escultura se soldaría nuevamente y además su base requeriría ser rellenada con asbesto, con el propósito de aumentar su resistencia. Como se aprecia en las fotografías del informe, las piezas de la escultura fueron fundidas en secciones y se rescataron otras partes del original. En la cúspide se colocó un pararrayo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La descripción del proceso de restauración del ingeniero Ruiz es una joya documental de este archivo. Presenta paso por paso todo el arduo trabajo que requirió la recomposición de un monumento emblemático de nuestra capital. La cabeza de la Victoria Alada que se conserva en el antiguo Palacio de los Condes de Erasoto, sede del Archivo Histórico de la Ciudad de México, estuvo guardada en el Almacén General del entonces Departamento del Distrito Federal, ubicado en la calle de Delicias, hasta que, con el rescate y restauración de la Casa de Manrique y la Canoa, también conocida como Casa de los Pimenteles y Palacio de los Condes de Erasoto, fue traída en 1981. Desde entonces, se conserva aquí, como una alhaja más, que da a todas y todos la bienvenida al Palacio de la Memoria de las y los capitalinos. Muchas gracias. Pues este es el material que estará transmitiéndose a diario mientras esté abierto el portón y que los turistas y nuestros vecinos podrán disfrutar. Ya se encuentra con nosotros la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, la licenciada Vanessa Bohórquez López, para quien pido un gran aplauso. Y le vamos a pedir que nos dirija un mensaje. Buenas noches a todas y todos. Es para mí una verdadera felicidad llegar a este archivo, que es una honra para toda la ciudadanía, y ver vecinos. No hay nada que pueda ser más emocionante para nosotros. Juan Gerardo, que es el director del archivo, que entiendo que les hizo una presentación del archivo, yo le había pedido que hiciéramos una reunión donde, derivado de los 200 años, pudiéramos explicar qué era lo que teníamos aquí. Primero, porque muchos de ustedes probablemente pasaban a diario y seguramente asomaban, ¿no?, la casa, como qué será ahí, y no necesariamente todos sabían de qué se trataba. Y segundo, porque era muy importante explicar uno de los emblemas de nuestra ciudad, que es el Ángel de la Independencia, sobre todo para estas nuevas generaciones que nos hacen el favor de acompañarnos y que nos permitan transmitir todos los procesos por los que han estado pasando el Ángel de la Independencia, sobre todo porque ustedes han visto, según lo que vi en el video, una parte. Pero acabamos de pasar uno de los proyectos de restauración más complicados que han habido en la historia del patrimonio, porque este primer daño del que hablaban en el video es un primer daño que se ocasiona en 1985. Los más jóvenes no tuvieron la oportunidad de saber lo que significó en esta ciudad 1985, pero significó no solo una modificación de lo que somos ahora como una ciudad que cambió y se replanteó y se repensó por completo, sino porque también cambiaron las leyes, cambiaron los ejes de patrimonio, y en ese momento, pues era, imagínense ustedes a quienes lo vivieron, pues esta caída de un ángel que significaba lo que es la ciudad, ¿no?, las libertades, la representación de la mujer dentro del Paseo de la Reforma. Y esta caída no solo hablaba de lo que estaba viviendo la ciudad en su totalidad, sino que también hablaba de un emblema que se había transformado. Hasta hace muy poco la gente veía esta cabeza y pensaban que era una escultura que había nacido de esa manera, que era como una especie de abstracción de una cabeza, y no que lo que es la verdadera cabeza original del Ángel de la Independencia, de la Victoria Alada. Pero en el 2017 volvimos a tener otro sismo. Este sismo
a final de la administración anterior, había comunicado que únicamente lo que se había vivido era un daño menor dentro del Ángel, y resulta que cuando llega la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos piden que hagamos un análisis a varias dependencias, todas ellas las que estamos dedicadas a la protección del patrimonio. Para las más jóvenes visitas que tenemos hoy, el patrimonio es de lo que somos poseedores, la ciudadanía. Es lo que es nuestro pasado y lo que tenemos la obligación de cuidar como ciudadanía y también, obviamente, como gobierno, desde el ámbito federal y local. ¿Qué sucedió? Que resulta que esto que mencionaban en el video de esta columna no solo estaba dañada desde el 85, sino que en el 2017 queda completamente dañada, con un riesgo que no era solamente que se cayera la Victoria Alada, sino que se cayera la columna en su totalidad. Lo que hizo este gobierno fue el trabajo más minucioso que se haya hecho en la historia del patrimonio, y lo que se hizo fue cambiar absolutamente toda la columna. Una de las cosas más complicadas, que no sé si alguno de ustedes haya entrado alguna vez al espacio, es un espacio muy reducido, es un espacio chiquitito que apenas ya entra uno. Ahora imagínense cambiarle la columna vertebral a este espacio, ¿no? Estamos hablando de 45 metros y que además va dando vueltas las escaleras. Entonces se tuvo que hacer fracciones de toda la columna e ir cambiando paso por paso toda esta esencia que tiene en su interior y lo que lo mantiene en alto. Se hizo un trabajo con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien es el responsable por la época en la que se hace. Como ustedes saben, dependiendo del año en el que está ejecutado el patrimonio, es la instancia a la que le corresponde darle protección. En este caso es el INVAL, y entra la Secretaría de Cultura también de la ciudad para empezar a ver cuáles son las partes que nos corresponde cuidar. Y luego una parte muy complicada que en los últimos años se ha intensificado e inició en los años 80, a finales de los años 80, pero que en los últimos años ha permeado mucho más en los monumentos, que es las vandalizaciones que puedan darse derivadas de alguna acción dentro de las calles, y las vandalizaciones por robo. Esa es una que en el año 2020, al estar todo mundo en su casa, pues no había gente en las calles, y entonces se incrementó un tema en el que fraccionaban partes de nuestros monumentos. Derivado de esto, y para su tranquilidad, hemos hecho una de las labores más importantes que tienen que ver con la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, y también con una nueva ley, que es la ley que le corresponde a la Ciudad de México, que es una ley que lo que conlleva es que somos 7 instancias las que estamos dedicados a proteger el patrimonio, es decir, aquellos inmuebles de los que ustedes son seguramente vecinos, que son de patrimonio, que ustedes habitarán en algunos de ellos, algunos otros donde están tiendas diversas, y otros los que se refieren a los monumentos. En este caso, el Centro Histórico y la parte del Paseo de la Reforma es donde tenemos la mayor concentración de este tipo de monumentos. Se retiraron todas las pintas, se retiraron las afectaciones que había en las lámparas originales del Ángel de la Independencia, y por el otro lado, bueno, se cambiaron el que ya pudiera consolidarse para que pueda durarnos cientos de años más el Ángel. Pero lo que la gente no sabía es que ese Ángel pues era una reproducción del original. Y entonces lo que habíamos hablado con Juan Gerardo era cómo hacíamos para que ustedes vinieran y lo que vieran era qué tenemos ahí, para que también ustedes se vuelvan transmisores de lo que tenemos aquí y podamos generar dos cosas que siempre son vitales para el patrimonio. La difusión de cualquier patrimonio es la protección número uno para que no haya afectaciones. Cuando nosotros dejamos de ver lo que hay a nuestro alrededor o lo desconocemos, no lo cuidamos, y esta es una labor que no solo las instituciones tenemos, sino también todas y todos ustedes. Y entonces era también aperturar, probablemente ustedes, no sé si Juan Gerardo les comentó qué cambios se habían hecho, pero uno de los cambios era mantener las puertas abiertas para que supieran
que este es un inmueble en el que ustedes están invitados y es parte de la ciudadanía. La segunda, dar a conocer que tenemos uno de los archivos más importantes del país, que van desde 1524 a la fecha, y que todo aquello que se haya dado alrededor de la Ciudad de México, aún con los cambios del Departamento del Distrito Federal a lo que ahora conocemos como Gobierno de la Ciudad de México, pudieran también ser consultados, porque es una manera de entender la historia de una forma diferente. Casi siempre pensamos que aquello que nos enseñaron únicamente en la historia, pues es lo único que había, pero la historia, y esta es una de las cosas que enseñan el trabajo cotidiano de quienes trabajan en los archivos, es que la historia se cambia con base en la información. Entonces, lo que ellos hacen es rescatar toda la información histórica para que podamos hablar de cosas de las que no habíamos discutido durante mucho tiempo. Les pongo un caso que recientemente ocurrió. Durante muchas décadas, con mucha tranquilidad, viajábamos nosotros por Puente de Alvarado y no nos preguntábamos quién era ese tal señor Alvarado, ¿no? Simplemente había un puente de un tal Alvarado. Y resulta que este señor Alvarado era un genocida de más de 10.000 personas indígenas de nuestros pueblos antiguos y que le rendíamos un homenaje pasando todos los días y todos los días mencionando su nombre. El otro caso, que también recientemente se cambió el nombre, que es el de la Noche Victoriosa, que muchos de ustedes conocíamos y muchos de nosotros, esa fue la formación que se nos dio en la primaria de El Árbol de la Noche Triste y nos llevaban a ver La Noche Triste. Y de pronto hay un cambio de información, también derivado de información que se da en este archivo, que nos dicen desde el periodo juarista y además desde los pueblos prehispánicos se solicitaba que no se hablara de una noche triste, porque había sido una noche de resistencia victoriosa, donde lo que se estaba logrando era lo que tenemos hasta el día de hoy, que aquí no hay un exterminio total de nuestros pueblos indígenas, de las comunidades nahuas, de las comunidades nahuas, de aquellas que estuvieron en convivencia con los mexicas. ¿Qué es este cambio? ¿Qué significa para todas y todos nosotros? Cambiar la lógica de que fuimos un país conquistado, porque al final todos nosotros vemos todos los días al salir a la calle comunidades indígenas, pueblos originarios, están las artesanías que nos representan, están los textiles que nos representan, está un trabajo de vasijas importantísimo, está un trabajo de todos nosotros siendo responsables y admiradores de nuestro pasado. Por eso los archivos son tan importantes, porque si nadie los investiga, seguimos repitiendo cosas que nuestra historia nos hacen un daño sin poder reflexionarlo. Y la otra parte era mejorar las condiciones de cómo se veía, porque había quedado esta cabeza lateral, no tenía iluminación y nadie nos contaba esta historia. El trabajo a lo que se abocaron en este archivo fue poder hacer este video donde cualquiera que viniera estuviera enterado de qué era lo que significaba esa cabeza, pero también que entendiéramos qué era lo que significa este inmueble y qué es lo que significa para nosotros la historia. Y en ese sentido, quiero agradecerles profundamente su tiempo, agradecerles que hayan venido ustedes, que sean parte de lo que son ya, pero que nos tenemos que unir, que es ser una comunidad en conjunto que trabaja para cuidar su patrimonio y que trabaja para proteger su historia, para que estas nuevas generaciones no vivan lo que nosotros vivimos, sino que sepamos qué significa cada calle, quiénes vivieron ahí, qué es lo que nos está representando, qué significan 200 años de independencia, qué significan 500 de resistencia indígena y qué significa ser mexicano hoy. Y eso solo lo podemos lograr si estamos trabajando en comunidad. Decirles que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se pone a sus órdenes, que también utilicemos este encuentro que tenemos ahorita para conocer cuáles son sus preocupaciones, cuáles son lo que nosotros tendríamos que abocarnos para mejorar y por supuesto que nos ayuden a ser unos transmisores de esta información para que más gente conozca todo lo que es el centro histórico, porque en cada piedra también está el pasado prehispánico, en cada piso también está el pasado mexica,
En cada lugar que tenemos están nuestros ancestros y está la mezcla de nuestra sangre, que todos nosotros tenemos sangre indígena orgullosamente y que todos nosotros debemos cada vez más ser responsables de lo que significa tener en nuestra sangre el ser indígena, que es motivo de orgullo. Yo siempre escucho una cosa que me gustaría decirles, que creo que son de las cosas que debemos de cambiar. Siempre escucho cuando dice alguien su apellido, ah, ese es español, ah, ese es de… pero nunca decimos, no, este también viene de las culturas indígenas. Y creo que son las cosas que tenemos que ir replanteándonos. ¿Por qué no sentirnos orgullosos de… yo tengo un apellido que todo el tiempo me dicen que es español y yo pensé que mi apellido viene de México y siempre las generaciones anteriores son mexicanas? Y de eso es de lo que tenemos que hablar, y ese es el discurso que tenemos que cambiar, y solo con todos y todas nosotros unidos vamos a cambiar la idea de que este es un país del cual hay que sentirse orgullosos de todas sus formas, y esta ciudad es la ciudad más cultural que existe en nuestro país, es reconocida mundialmente por sus aportaciones culturales, es la segunda ciudad del mundo con mayor concentración de museos, es una de las ciudades que tiene la oferta teatral más importante que hay, es una ciudad donde se alberga patrimonio en todas partes, y eso es lo que debemos de comunicar, porque eso es lo que somos. Les agradezco a todas y todos ustedes la oportunidad de hablar con ustedes y me pongo a sus órdenes para que sigamos uniendo nuestros lazos de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, la licenciada Vanessa Bohórquez López. Es un honor que nos ayude a inaugurar esta exposición, que además, yo quiero confesarlo, es una exposición que surgió de la mente de la secretaria, y nosotros pues nos abocamos a trabajar, pero la planeación realmente es de nuestra secretaria. Le agradezco mucho su esfuerzo por estar resaltando el archivo, la memoria de nuestra ciudad. Es un orgullo tener una secretaria como Vanessa Bohórquez. Y yo les voy a invitar, vamos a presenciar el corte de listón. Le pediríamos a nuestros invitados especiales, a nuestro presidium, que cortemos para la foto el cordón de la calle hacia adentro y nos esperen nuestros visitantes para que podamos hacerles una visita guiada con la secretaria. Si son tan amables… Una, dos, tres. Ya casi te lo veo. Ya vamos por nada.